Hola, los saludamos desde el Palacio de Gobierno, más conocido como la Cúpula Chata. Y desde aquí les damos la bienvenida al programa institucional de la Gobernación de Norte de Santander, Más Oportunidades para Todos. Y esta semana en las instalaciones de la Casa Museo General Santander en el municipio de Villa del Rosario, el señor gobernador Silvano Serrano Guerrero realizó su informe de gestión 2020-2021. El ser humano prueba su capacidad de resistir las dificultades cuando siente que el regalo más valioso, que es la vida, se pone en riesgo. Es allí cuando la fuerza divina nos regala a todos, o nos recuerda a todos, lo débiles que somos. Y es la misericordia de Él el que nos conduce por el camino cierto para seguir trasegando por nuestra vida. A todos los norte santandereanos que fallecieron en esta pandemia y a todas sus familias, nuestra solidaridad. Fueron vidas, muchas de ellas del personal de la salud, que se entregaron para que hoy podamos, en medio de esta pandemia que aún continúa, poder estar reunidos. Con estas palabras, el gobernador dio inicio a su rendición de cuentas. Durante este proceso de transparencia del gobierno de las oportunidades, el gobernador Silvano Serrano fue claro en señalar que su gobierno siempre ha sido de todos, basado en 6 ejes estratégicos, que son bienestar social, convivencia, gobernanza, hábitat, infraestructura y productividad. Hemos querido presentar a ustedes, apreciados amigos, 27 proyectos que consideramos nosotros generan oportunidades para los norte santandereanos. Y compartir con ustedes que al cabo de la mitad de periodo o en la mitad de periodo de nuestro gobierno, el grado de avance es superior al 51%. El trabajo en equipo, la continuidad y la consolidación de proyectos estratégicos en las 5 subregiones del departamento han permitido que, pese a las adversidades, su plan de desarrollo tenga continuidad en el beneficio de los norte santandereanos. La conflictividad que de manera general en el país generó zozobra, generó muerte en norte de Santander, la convertimos en una oportunidad cuando encontramos en el diálogo social el mejor instrumento para construir una apuesta de desarrollo todos los norte santandereanos. Cuando nos vimos enfrentados a ese reto de la migración, entendimos que era una gran oportunidad para lograr que de manera solidaria atendiéramos a ese número indeterminado de venezolanos que cruzaban la frontera de manera permanente buscando una oportunidad. Asimismo, el gobernador indicó que la paz es prioridad, más para una región como el norte de Santander, donde la violencia ha dejado desolación. El ejercicio y la esperanza de que norte de Santander, la región del Catatumbo, logre tener paz y logre tener reconciliación, la vemos en un camino cierto. Le dijimos al señor presidente que desde Norte de Santander acompañamos el proceso de los diálogos sociales y con mucha esperanza vemos cómo hoy se reúne una delegación importante del gobierno nacional con el ELN en Cuba, explorando el camino de poder iniciar o reiniciar esos diálogos con este grupo armado. La Gobernación de Norte de Santander realizó el apoyo y acompañamiento al 6º Congreso Nacional de Juntas Administradoras Locales que se realizó en el municipio de Villa del Rosario, buscando fortalecer estas corporaciones públicas en beneficio de las comunidades colombianas. Este tipo de encuentros permite a las juntas administradoras locales conseguir la ruta de trabajo nacional en los planos cívicos, profesionales, comunitarios, sindicales, juveniles y benéficos, constituyéndose como un gran representante de la política en cada localidad.
El gobernador Silvano Serrano Guerrero, quien fue también edil, señala cuál es la importancia de esta labor en la comunidad. Si tuvimos la fortuna de ser ediles de la comuna número 7, conocemos la función y la tarea de los ediles. Por eso no dudamos un minuto en apoyar este sexto congreso. Felicitamos a sus organizadores, le damos una cordial bienvenida y este es un escenario también para mostrarle al país, para mostrarle a los ediles que sean ellos los que multipliquen lo que es Cúcuta, lo que es Norte de Santander, lo que es el área metropolitana, lo que es Villa del Rosario. Los ediles participantes se mostraron muy satisfechos con este tipo de encuentros que les permite crecer en pro de su gente. Bueno, año a año pues vienen haciendo estas convocatorias para participar en los congresos nacionales de las juntas administradoras locales. Es algo muy positivo porque acá, aparte de la participación, compartimos experiencias de las diferentes representaciones en todas las ciudades a nivel nacional. Entonces también recibimos formación de diferentes temas de desarrollo social, de participación comunitaria, de legislación y normatividad, y entonces esto es muy positivo para nosotros poder implementar mecanismos que ayuden a darle un valor agregado a la acción que nosotros hacemos en las comunidades. Pues cada vez que nosotros venimos a los congresos es aprender más de la gestión pública para poder ayudar a las comunidades. Durante este congreso, los más de 400 ediles provenientes de todo el país trabajaron en fortalecer las competencias de las juntas administradoras locales para así cumplir sus servicios bajo los preceptos de eficacia, eficiencia, productividad y generación del valor público. Y hoy se realizó el lanzamiento oficial del primer Festival de la Juventud para Norte de Santander, una propuesta del señor gobernador Silvano Serrano Guerrero que busca que los jóvenes de la región tengan su propio espacio cultural. Con el lanzamiento del Festival de la Juventud del departamento se promueve un escenario de creación y validación del subsistema de la participación de los jóvenes. Asimismo, se fortalecen los liderazgos. Para el gobernador Silvano Serrano Guerrero, esto es también cumplir a los jóvenes que hacen parte fundamental del desarrollo de la región. El festival se desarrollará durante 3 días con la participación de cerca de 300 jóvenes provenientes de las 5 subregiones del Norte de Santander, con agendas académicas, eventos culturales, deportivos y musicales. Y de esta manera llegamos al final de nuestro programa institucional. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos y no olvides seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos en una próxima ocasión con las buenas noticias que surjan desde el Palacio de Gobierno. Hasta pronto.